Buenos días. Buenos días desde el hotel Staywell de Nueva Delhi. Ya estamos aquí para desayunar listos en el restaurante del hotel. Está hasta arriba. Y bueno, estamos ahorita solitos. Aquí no hay buffet. Esa es la carta. Ya pedimos una hoja para traer la comida. Y miren lo que pidió la Maris. Ya la Maris ya tiró la toalla. Ya pidió pan tostado. Enséñales, Maris, enséñales porque no miento. Pan tostado con mermelada. Sándwich de mermelada. Ajá. Y un omelette. Ella ya tiró la toalla y un juguito. Y yo lo que pedí, yo sí pedí un desayuno típico de India. Esto que se llama patek. Ahorita les digo cómo se llama eso. Eso se llama... Stuf paranta, eso se llama así. Es el que pedí yo. Stuf paranta, pickle tea y pork bhajai. Ay, no sé qué sea. Y el Amaris pidió el American breakfast. Pan tostado y omelette. Y adicional, esto incluye café. Nos van a traer café o té, yo pedí café. Maris también pidió café. Pero yo adicional pedí un banana lassi. Así se llamaba, dije, banana lassi. Y acabo de tener una regresión durísima. Esto sabe a lo que me daban de desayunar cuando me iba a la primaria la jefa. Sabe eso. Es licuado, vi licuado de plátano. Pero estuvo rico, está rico. Y pues sí tuve la regresión. Eso estuvo padre. Pues déjenme decirles que sí está rico, Sí está muy bueno. Tiene como sus verduritas adentro. Tiene un ligero saborcito así picosón. Este es como una especie de entre yogur crema. Y este ya es el cafecito, ya lo trajeron. Cabe mencionar que este desayuno, así como lo ven, cuesta 100 rupias, más o menos 25 o 30 pesitos. Con todo el café, la cremita esta y estas cosas que ya les di el nombre. La verdad es que sí, sí está bueno. Vale la pena, por 100 rupias está muy bien. Y aparte pedí el banana lassi. El banana lassi costó 40 rupias más. Sí, ok, adiós. Check out, please. Okay. Y este es nuestro Uber. Hi. Hello. Ahora viene lo bueno. Okay, thank you. Y ese va a ser nuestro último hotel. Acabamos de dejar las maletas. Nos vamos a ir al aeropuerto para ir a Varanasi. Thank you.
llevamos una hora y cuarto en el carro, aquí en el Uber. Para pasar de una cuadra a otra fue casi una hora. Y aquí el tráfico tiene otro, no, otro, llega a otro nivel. Está muy, muy pesado. Se hace como un nudo. Hay mucha gente y hay bicis, hay motos, hay los rickshaws, están los carros, están las carretas jaladas por los bueyes. Y además, si una vaca se atraviesa, hay que quitarse. Sí, los bicitaxis, hay de todo, ¿no? Sí, está bastante complicado el tráfico aquí. Pero bueno, ya vamos al aeropuerto. Pasamos a dejar las maletas y por eso también fuimos al otro hotel, pero estaba al otro lado de la calle y dijimos, ah, pues va a ser muy rápido, pero no. Pero bueno, ya ahorita vamos al aeropuerto y vamos a llegar justos para tomar vuelo a Varanasi. Estamos en el aeropuerto de Indira Gandhi en la India. Vamos a entrar a la plaza Premium Lounge, que es de Priority Pass. Esa con la poderosa la Maris. Priority Pass, no lo olviden, úsenla. Esta es la sala Premium Lounge. No, plaza premium. Vamos a dar una caminata por la sala. En estas salas te incluye el chupe, las bebidas y todo. También incluye la comida. Vamos a ver qué comida incluye. Tenemos aguas. Ahí voy a tomar un agua. Con permiso. Dos agüitas, una para la Maris. Aquí es ensaladas. Una sopa. Potato leek soup. Estas son unas papitas, ensaladas. Acá tenemos como curry. Dal Dajaba. Upa. Arroz. Matar Paner. Vamos a esperar aquí que me den chance para grabar. Matar Paner. Esto es arroz. Huele muy rico, Muy rico que huele. Esto es Murdu Paisa. Paisa. Me están haciendo quesadillas. Una quesadilla de papa con chorizo. Que son como crepa quesadillas. Son los muffins. Unas galletas. Aquí son las quesadillas. Huele muy bien.
muy bien que huele. Estos son los silloncitos. En todos los sillones hay conexión para recargar tu teléfono, conectar tu laptop. Ahí ya están las compus, por si necesitas usar la compu. Acá son los baños. Ahí tienes regaderas. Está bueno. Está bueno que tienes regaderas. Te das una ducha antes de subir a tu vuelo. Algo interesante, bueno, están esas conexiones que se ven como raras, pero pues no son raras, más bien son universales. Tienen la parte de arriba, tiene para USB, y miren, yo traigo mi conexión de México y entró perfectamente. Aparte tiene aquí el USB. Entonces, ese es un dato, que cuando ven ese tipo de conexiones son como universales. Aquí en los tienen en todos los silloncitos. Vamos a entrarle al curry, a ver qué tal. Las bebidas las pedí aquí. Todas las bebidas están incluidas, siempre y cuando no tengan chupirul. Si tienen alcohol, esas ya cuestan. Estamos disfrutando de la comida del lounge, de la plaza. Plaza Premium Lounge del aeropuerto de Nueva Delhi. Y este es como un pipián, es el curry, un poquito picosito. Y este es como cordero, está bien rico. Sí, pica. Bueno. Por ahí preguntaban si era dulce la comida. Mm-mm. No, hay cosas dulces. Es como el pipián de México. Pero este es como el pipián de México. Igualito. Sí, picosito. Como esos molitos guisados que hacen las abuelitas. Tiene lentejas, tiene... Bastante bueno, ¿eh? Y aquí comen como una tortilla hecha... Creo que no es harina, es como de arroz. Mira, allá las están haciendo, entonces con la tortillita puedes comerte. Lo que traje yo fue pan. Unos panecitos como de trigo, de estas, ¿cómo se llaman estas? Se me fue. No sé. Como al piste. Unas semillitas. Pan. Y de postre, vamos a comer un brownie. Todas las bebidas, todas las brebajes están incluidas. Yo agarré mi clásico Mountain Dew. A mí me gusta el Mountain Dew. Maris tiene su 7-Up. Y unas agüitas para rematar. Eso está incluido también, la comida. Ajá, la comida y bebida está incluida. Lo único que si quieres un whisky o quieres ahí más... Una cerveza. Es así. La cerveza no sé, fíjate. No, a veces, okay. No está incluida, yo lo leí. Entonces la cerveza o alcohol, todo lo que tenga alcohol o cerveza, eso se paga aparte. Todo lo demás está incluido. En esta salita hay internet, hay para conectar tus dispositivos a la corriente, y está al lado de la sala donde vamos a abordar el avión. Ahorita ya, en media hora nos tenemos que ir al avión, pero por mientras nos relajamos aquí y comemos un poco, porque el avión, como es un vuelo corto, creo, según yo, no nos van a dar nada. Adiós. Bye.
Este es nuevo para nosotros. Un avión nuevo. No sabemos si es un Airbus. A ver. Otra inspección de seguridad. Es un Boeing 737, parece ser. Es como un mini Dreamliner. Ve el techo, ve las... Hay más espacio. Requesting you to store the hand baggage and quick departure from here. Sabi, I think you're going to be for bed by Samar, booking some kids. Pues efectivamente era un 737 de la nueva generación. Se alcanza a ver un poco el cielo ahí. Parecen como el estilo del Dreamliner. Ya les dan mucho espacio a los habitáculos. Ahorita lo van a ver. Son más espaciosas las gavetas del equipaje. Y tal cual el Dreamliner, este avión, como pueden ver en la fila 16, no tiene ventanilla. Entonces... Tiene el mismo problema que Dreamliner, que en ciertas filas no tienen ventanilla. Aquí se puede ver, miren. Nosotros estamos en la fila 17 y sí tenemos ventanilla, pero la fila 16 no tiene ventanilla. Entonces, ojo con eso. Ahora sí se nota el habitáculo. Es como el estilo del Dreamliner. Es la nueva generación de los 737-800. Viene muy lleno el vuelo. Voy a tratar de hacer las mejores tomas posibles. Estamos arrancando, saliendo del aeropuerto de Nueva Delhi. Y atenuaron las luces, como el Dreamliner. Este es su hermano menor del Dreamliner. Estamos en nuestro vuelo que nos va a llevar a Varanasi en Jet Airways. Lo tomamos de Nueva Delhi y tuvo un atraso, pues casi de una hora. Empezó el vuelo y ya finalmente salimos una hora después. Vamos a llegar algo tarde ya a Varanasi, pero bueno, para aprovechar el tiempo que estemos ahí. El avión en general, bien, trae las luces en la cabina. Ahora ya las quitaron, pero las luces, así como neón, tipo el de América, el Dreamliner. Este es el Baby Dreamliner. Y el espacio, pues está justo, no es bastante, no normal. Y ahorita nos van a dar algo de comer. Es un vuelo muy corto, es de 2 horas. Pues a ver qué. Cuando hicimos nuestro check-in en el kiosco, nos dio opción de escoger de comida especial. Bueno, era comida o vegetariana o no vegetariana. Pusimos no vegetariana, a ver ahorita aquí. Un filete. Y ya, aquí estamos. Baje su mesita. Para que vea, se vea el espacio más o menos. Nos ha tocado peores. Sí. Pero no está tan dadivoso. No, está normal, muy sencillo, pero bien. Sí. Ya llegó la comida y
Nahuatl. Nos traen un Alka-Seltzer. No, no sabemos qué es esto. Ahorita nos dice la Maris qué es eso de Alka-Seltzer. Cremita y azúcar. Unos cupones. Un rasca y gana. Este es un rasca y gana. Esto, oh, como un chocolate o algo así. Y esto es como un dulcecito. Este es para el té que supongo que van a traer en taza elegante. Y este es, a ver, Maris, cuéntanos. Es como una empanada. Está rica, está calientita. Una empanada caliente. ¿Y qué fue eso del doctor Aquaguard? Como que está anunciando algo del agua. Ya, pero anuncio. Publicidad. Publicidad. Eso es nuevo. No habíamos visto publicidad en la comida. Quiere decir que esta comida la pagó el doctor Aquaguard. Gracias, doctor Aquaguard, por darnos de comer. Vamos a ver qué le compramos en su tienda del doctor Aquaguard. Se ve rica esta. Ya vimos que nos vende la doctora Aquaguard. Es como un filtro de agua para que hagas tu té chase y que ya no te enfermes por tomar agua. Es como ¿cómo se llama en México? Purit. Es como el Purit de México, más o menos. Avalado por el doctor Aquaguard. Y Madrid dice que está muy rico. Está muy bueno. Son como los pastes, más o menos. Ah, pastes. Y este es como un tamarindo. Unos tamarinditos. Está bueno. Sí, un tamarindo. Qué mollanta. Qué mollanta. Ahora sí que mollanta, dice la Maris. Taxi luego. Ah. Puta, se va a caer. Cuidado, señor, no se vaya a caer. Aquí se vale de todo. Ese es otro tip que aplica igual, no nada más en este aeropuerto, pero saliendo de ahí el baño estaba aperradísimo y lo que hice fue salirnos hacia afuera y ya, mucho mejor.
Vamos ahora por el taxi. Just 50 rupees here, pay and 650 after driver. Okay. 650? Yeah. You 700, okay. No problem. You can see that it's not. 700, it's contra carro, yes. You go outside and driver wait. Okay. Car number. Car number. 7030, come. Car number. He's your driver. Oh, thank you. You're my driver? Yes, yes. Okay. Come. This is nuestro carro. Estaba cerrada la carretera y que nos desvían por la autopista principal. Nos desvían una carreterita. Estamos atravesando unos pueblitos. No sé, es que está cerrado. Algún accidente o una obra o algo. Ajá. Ya revisamos a la carretera, pero no sé cuál era más peligrosa, si esta o la otra. Creo que esta. Semáforo humano, literal. Lo dice quién parar y quién avanza. ¿Verdad? Ahí está Gampatigues Haps. Ah, ¿verdad? Ahí. No sé.
Para acá, sí. Sí, aquí también lo marcaba. Ahí está, Gampati, ya llegamos. ¿Me gané la cena o no me la gané? A la izquierda. Ahí está. Namaste. Hi. Yes, México. Oh, México, nice football. Yes. ¿Está bien? Okay. Is open right now? Y pues ya llegamos a nuestro hotel, Gampati Guest House. Este es nuestro cuarto, el número 3. Pasen, bienvenidos a nuestra habitación en Varanasi. Esta es la habitación que reservamos en booking.com y bueno, se los vamos a enseñar. Se llama Gampati Guest House. Sí, es Gampati Guest House y está enfrente al río Ganges. Y la verdad muy muy bien el hotelito. Vamos a enseñar hasta el detalle del candado. Es muy tipo hindú. Tiene al rey Vishnu, creo. Todavía okay. Los confundo. Trae la arpita. Este rey, este dios, más bien. Bueno, aquí viene Ganesh, que es el de la buena suerte. Bienvenida. Nos pusieron unos inciensos, unas velitas. Pues, la cama. Está grande. El cuarto en general está de muy buen tamaño. De buen tamaño, la decoración está sencilla, pero muy bien. Aquí tiene un closet. Tenemos aquí unos papagayos. De la buena fortuna. Acá unas velitas de Buda. También. Ya tenemos los souvenirs sanos. Este es un closet. Y aquí abajo del closet, espérame, de una vez para terminar con esto. Así. Aquí tenemos el minibar. Caja fuerte, secadora, minibar. Y aquí tenemos una ventana. No, esto nos va a enseñar más. Y aquí tenemos esto de la decoración. Tenemos papagayos. Aquí venían al Mountain View. San Mountain View. San Mountain View. Aire acondicionado. Aquí tiene su. Aparte tiene su ventilador. Los techos están decorados a mano. Tiene su pecho de paloma. Aquí tiene un cuadro de Krishna. Ese es un cuadro de Krishna. Sabemos que es Krishna porque es azul. Krishna es azul. Krishna lo pone en azul. Y su nichito. La tele. No puede faltar, aunque aquí sea muy religioso el asunto. Pero hay que ver tele. El baño, chiquito, pero bien, muy limpio. Sí, se ve muy limpio. Su váter, sus toallas, su regadera, su lavabo. Está padre, sus. Es más moderno, pero está muy bien. Tenemos una terracita. Y esto es lo que nos llamó la atención. Estos detalles, mira, esto está padre, este detalle. Miren. Todas las manijas tienen esos todas detalles. Todas las manijas, ajá. Son muy hinduistas.
Y ahorita vamos a nuestra terraza. Vamos a pasar rápido porque tiene... hay como un millón de palomitas. Son todas las palomas, no son moscos, son palomas. Y este es el río Ganges. Estar aquí se siente un aire peculiar. Ahorita vamos a bajar aquí al río. La primera impresión de Varanasi es, son como sentimientos encontrados, porque no nos imaginábamos que fuera una ciudad tan grande. Pero a la vez ya cuando te metes en la ciudad antigua, son muchos callejones y muchas callecitas. Hay varios monjes budistas haciendo oración, entonces ya se empieza a sentir como toda esa espiritualidad de la ciudad. Pero bueno, aquí este es el río. El río Ganges, muy sagrado para ellos. Mañana vamos a ir a un ritual. A las 4 de la mañana van a pasar por nosotros para llevarnos a ver el amanecer y un ritual que hacen aquí en el río Ganges. Sí, son como ghats, se llaman ghats, que son como embarcaderos o así. Vamos a ir al de hasta allá, donde se ve la luz más lejana, hasta allá vamos a ir mañana. Bueno. Nos despedimos. Hasta mañana. ¿Ese es alguien dormido? Sí. O lo que creo que es. No sé. ¿Quién sabe, Porque aquí se ven ese tipo de cosas. Lo que pasa es que algo que comentar rápidamente. En el hinduismo se cree mucho en que este río es... sagrado, es un río muy espiritual y la gente lo que quiere es venir a morir a este río. Entonces hay rituales donde queman los cuerpos y las cenizas las echan al río. Por eso es que no sabemos si este está dormido o ya está esperando su turno. Pero bueno, mañana vamos a ver el ritual y vamos a ver cosas que hacen aquí. Allá al fondo, ese es el ghat principal. Se ve un poco la luz. Ay, a ver si se alcanza a ver. Bueno, no, se ve muy borroso. Mañana lo vamos a ver. Ese es el ghat principal. Todos los días a las 7 de la noche, desafortunadamente nuestro vuelo se retrasó y ya no pudimos llegar. Ahí a las 7 de la noche hacen un ritual. Un ritual de todas sus creencias con el Ganges. Maris en una... Voy a disfrutar del columpio. El columpio. Bueno, resulta que sí está retrasado, más que confirmado, 4 horas. Y vamos a ver si lo podemos cambiar por otro tren. Aunque es posible que no haya lugar y tengamos que ir a la Indian Style.